Let's start our English class, students, for today. So let's watch a video. Yes, watch a video, please. First of all, yeah, I'm going to share the window and pay attention, please, to the video. Yes, I'm going to ask you. Voy a preguntarles. Watch the video, please. ¿Qué pasó? ¿Se ve la pantalla? Ni se escucha mal. Sí, Miss. Pero sí, solo se escucha mal. Sí, Miss. Muy lento. Teacher, se escucha mal. Está muy lento. Sí, Miss. Se escucha mal, pero está bien. Pero... Ya sé, que apaguen todos sus audios. Se escucha mal, pero la pantalla también. Ya interrumpieron todo. Voy a empezar nuevamente. Se ha detenido. Apaguen sus audios todos. Chicos, silent, please, yes? Silent. Nuevamente, again. It was really good, Larry. The ballerina danced. She was so beautiful. The acrobats wore great costumes, and they made them. This is not a video, sorry. Miss, no del video. No, this is not a video, sorry. Justo le iba a decir eso, Miss. Oh my God. Wait, me de cámara. Wait me a minute. Yeah, this is the video. No, 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 no. This is not the video. Dios, sorry, sorry, sorry. Es el video del primero. Ay, ay, ay. A ver, ¿cuál es el video? Es el primero. Ay, así es here. Yeah, it's here. Yeah. I don't know. She missed band practice. What about last weekend, Sue? Last Saturday, we played at her house. We practiced on Sunday, but she wasn't there. We need to practice together more. Yes, I talked to the jugglers at the talent show. They practice every day. Nadie puede ver este video, solo se escucha. ¿No se escucha el video? No, mi solo se escucha. Mi solo se escucha. Mi solo se escucha. Mi solo se escucha, pero se escucha entrecortado. Entrecortado, mi. Ok, a ver, nuevamente voy a compartirle. ¿Ahora se puede ver la pantalla? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Preste atención, please. Where was Patty last night? I don't know. She missed band practice.
last weekend, Sue? Last Saturday, we played at her house. We practiced on Sunday, but she wasn't there. We need to practice together more. Yes, I talked to the jugglers at the talent show. They practice every day. Patty, I called you yesterday. Where were you? My grandparents visited me for a week, but I'm back now. Let's practice. Woo! Yeah! Sorry. So, what did you see in that video? A ver, ¿qué pudieron ver? What did you see? Yo vi que unos chicos estaban viendo como una práctica. Ya, estaban viendo una práctica. Unos chicos estaban viendo una práctica de la batería, los instrumentos musicales. Very good. Chicos, ¿ustedes creen que estaban hablando en tiempo presente o en tiempo pasado? Presente. Pero chicos, les quiero decir algo. Ellos estaban hablando de tiempo pasado, ¿ya? Porque le estaba preguntando, ¿dónde estuviste ayer? ¿Ya? Estaba preguntando, where were you yesterday? ¿Ok? Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a hablar del tiempo pasado, ¿ya? Ya me dice que tampoco no se había escuchado muy bien porque se escuchó nada interportado. Bien. Entonces, no ha sido muy bueno, entonces, la interacción del video, ¿ya? Pero el día de hoy vamos a hablar del pasado simple. Aquí no sé qué pasó. Es con una sola A. Simple, ¿ya? A ver, entonces vamos a trabajar el día de hoy. Expresiones del pasado y verbos en pasado, ¿ya? Hoy día lo vamos a tocar así, más vamos a abocarnos a lo que es esto, estas expresiones del pasado. Y la siguiente clase vamos a seguir presentando dos tipos de verbos en pasado, ¿ok? El día vamos a ver aquellos verbos regulares. Hay dos tipos de verbos, ¿ya? Es irregular and regular verb. Los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar, pues, de past simple. Todo lo que conlleva al pasado simple. Aquí, como podemos observar, aquí tenemos los cuatro episodios del video que vimos. ¿Ya? Entonces, Patty pregunta, where was Patty last night? Pregunta, ¿dónde estaba Patty? Esta expresión yo las voy a subrayar ahorita. Ustedes también lo van haciendo junto conmigo porque son palabras nuevas. No las han escuchado de repente anteriormente. ¿Ya? Vamos a subrayar conmigo. Esta palabrita, last night, ¿ya? Es una expresión del pasado. Last night. Where was Patty last night? Yes. Where was Patty last night? Yes. Esta palabrita la vamos a escribir arriba en el recuadro. ¿Ya? Last night. Vamos escribiendo en el recuadro. Van subrayando y la van escribiendo en el recuadro. ¿Ya? Last night. Last night. Para poner su traducción. Last night. Another, yes, another is last week. Last week is another expression. Last week, yes. What about last week, Sue? What about last week, Sue? Yeah. Last week is another expression. Yes, last night, que significa anoche. Es una expresión del pasado, una frecuencia, un adverbio de frecuencia, pero en el pasado. Last night. Last week. No, sorry, es last weekend. El fin de semana pasado. Last weekend. Yes.
last weekend. Aquí tengo otra expresión. Last Saturday. Last Saturday. Ok, chicos, vamos allí subrayando esas expresiones que vamos a trabajarlas el día de hoy. Last Saturday. El sábado pasado significaría, ¿ya? Last Saturday. Last Saturday. ¿Ok? Y la otra palabrita es yesterday. Yesterday. ¿Yes? Yesterday. Yesterday. ¿Qué significa ayer? Ayer. Ayer. ¿Ya? Ahí están. Last night. Last weekend. Last Saturday. And yesterday. And yesterday. Vamos a trabajar el cuadrito para poner el significado de estas palabras. Ya, allí tenemos yesterday, last night, last week, last weekend, last month, last year. Vamos a trabajar estas palabras el día de hoy. ¿Ok? Uy, está mal esto. A ver. Entonces vamos a poner aquí yesterday. Vamos a ubicar. No, les dije al inicio que pusieran last, ¿no? Sí, ¿qué primera palabra? Last night. Last night. Last night. La siguiente. Last weekend, ¿no? Weekend. Last weekend. Last Saturday. Yesterday. También vamos a poner last month, last week, ya, porque arriba es weekend. Vamos a poner last week, last month, yes, last year. Last year, ¿ya? Son expresiones del pasado. Son expresiones adverbios de frecuencia del pasado. Me esperan un ratito. Yesterday, last night, last week, last weekend, last month, last year. Ahí están todos. ¿Ya? Last night, last weekend, last Saturday, yesterday, last week, last month, last year. Vamos a poner last century también, ¿yes? Last century. Last century. Last century. Entonces vamos con el significado ya de estos adverbios de frecuencia del pasado. Last night, que significa noche. Last night. Yes. Last night. Yes. Anoche. Last night. Last weekend. Last weekend, que significa semana atrás. La semana pasada. Last Saturday, el sábado. Yeah, sábado anterior, el sábado pasado. Cuando decimos, yes. Sábado, yes. El sábado pasado, el sábado anterior, ¿ya? Yeah. Yesterday, ayer. ¿Ya? Yeah. Yesterday, ayer. Last week, la semana. Chicos, no, arriba me he equivocado, chicos. No es la semana pasada, es el fin de semana. Sorry. El fin de semana, no vi bien. El fin de semana. Weekend, thank you. El fin de semana pasado, ¿ya? Last weekend, porque se le agrega end. Weekend es fin de semana. El fin de semana pasado. Pasado, ¿yes?
Last Saturday, yesterday, last week. La semana pasada. Yes. Last week, yes. Last month, el mes pasado. El mes pasado. That's right. Last year, el año pasado. Yes. El año pasado. Y la century sería... El siglo pasado. Entonces allí están nuestras frecuencias, nuestras frecuencias de adverbios, pero en el pasado, ¿ya? Frequency adverb in the past simple. O expresiones del pasado. Last night. Last weekend. Last Saturday, yesterday, last week, last month, last year, and last century, and last century, yeah? Last night, last weekend, last Saturday, yesterday, last week, last year, last century. Okay, finish please to copy to practice the pronunciation. Miss, finish. Finish? Thanks, Isaiah. Me, ya copié. All right. One minute, yes? Yeah, miss. Finish. Miss, finish. All right. Excellent. Oops. What happened here? Yeah. All right. So let's continue. Pita. With here, yeah? Chicos, ahora vamos a subrayar aquí en la tira cómica. Les estaba diciendo también que les voy a presentar dos tipos de verbos, ¿ya? Verbos irregulares y verbos regulares, ¿ya? Hoy vamos a tocarlos así, la siguiente clase los vamos a volver a ver de nuevo. Ya vamos a subrayarlos en este momento también. Los verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos que para cambiarlos en forma pasada, solamente le vamos a aumentar ed. Ya, como el siguiente verbo. Entonces aquí Patty pregunta, where was Patty last night? ¿Dónde estuvo Patty? Anoche, ¿no? ¿Dónde estuvo Patty anoche? Where was Patty last night? Entonces responde, I don't know, no lo sé. Y Adam responde, she missed band practice. Este verbo es uno de ellos, vamos a subrayarlo. She misses, yeah, she misses. El verbo miss, que es perder, ¿ya? También significa señorita y también significa el verbo extrañar, ¿ya? Entonces allí, pero este verbo es regular porque se le aumenta ed. Quiere decir que estoy hablando en pasado. Ella se perdió la práctica de la banda. She missed it,
Yes, she missed it. La subrayamos allí porque lo vamos a volver a ver en nuestros ejercicios. ¿Ya? She missed it. She missed it. A un costadito pueden ir escribiendo, por favor, que es el verbo con un lápiz. ¿Ya? She missed it significa el verbo perdió. ¿Ya? En pasado, perdió. Ella se perdió la práctica de la banda. Perdió. ¿Ok? En la number two me preguntan, what about last weekend, Sue? ¿Qué hay last acerca weekend. Del fin de semana? Last yes, ya lo habíamos subrayado. Last ¿qué weekend. Hay acerca de ti, Sue, el fin de last semana weekend. Pasado? Entonces, Sue responde, last Saturday we played at the house. Saturday. Vamos last a subrayar aquí el play verbo. It. Play it. ¿Ya? Entonces el verbo play termina en el verbo play es un verbo también regular porque le estoy aumentando ed, que ya no significa nosotros jugamos, ¿no? En pasado significa we play it at her house, ¿no? Ellos juegan, nosotros jugamos. En pasado, yes, we play it at her house. So we practice it. Aquí también hay otro verbo en pasado, ¿ya? Practice it. También la subrayamos. We practice it on Sunday, but she wasn't there. Nosotros practicamos el domingo, pero ella no estuvo allí. ¿Ya? También me subrayamos, please. Subrayan el verbo practice it. Yes, ahí está. Practice it. Practice it. Practicamos. En la número 3, we need to practice together more. Necesitamos practicar más juntos, ¿ya? Yes, I talked to a juggle. Acá tenemos otro verbo en pasado. Talked. Talked. Subrayamos, please. Ya, ¿dónde está el niño de polo verde? Dice un comentario donde termina en ed. We practiced on Saturday, but she wasn't there. We need to practice together. ¿Cuál es el win? In number 1, 2, 3. ¿En qué número? En el 3. Ahí estamos, pero, mi amor. Ahorita estamos en la número 3. Estamos aquí. Estamos en la número 3. ¿Ya? Entonces aquí vamos a subrayar. Dice, we need to practice together more. Dice, no, necesitamos practicar más. Entonces, yes, I talk to the jaguar. Aquí subrayamos, I talk to the jaguar. Yes. Ya subrayaste hace rato, mis abajo. Yes, and the talent show, they practice every day. Yes. Entonces, tenemos que conversar con los jaguars, yes, con los equilibristas, no, con los malabaristas, sorry, del talento de show, they practice every day. Ellos practican todos los días. Number 4, I call it. También es un verbo regular. I call it, en la número 4. I call it, yes. I called you yesterday. Patty, te llamé. Patty, te llamé ayer. Where were you? ¿Dónde estuviste? Están hablando del pasado, yes. Patty, I called you yesterday. Where were you? Patty, te llamé ayer. ¿Dónde estuviste? Y Patty responde, my grandparents visited. También subrayamos visited. My grandparents visited me for a week, but I'm back now. Let's practice. Mis abuelos me visitaron pasado. Me visitaron a mí. Yes, una semana. But I'm back now. Pero estoy de regreso ahora. Let's practice. ¿Ya? Entonces allí tenemos, chicos, los verbos missed, practiced, talked, called, played, and visited. Yes, and visited. Ahora con la explicación aquí,
podemos completar, a ver, grammar past, complete the sentences. ¿Qué decía Su en la número uno? We at her house. Según esta tira cómica, ¿qué verbo va ahí? We. We. We at her house. We play, play it. Play it. ¿Ah? Play it. Play it. Play it. We play it. Very play good. It. Entonces allí compléteme con el verbo play it. Así tal y como está en pasado. Play it. Con ed. ¿Ya? Play it. We play it at her house. Nosotros jugamos en su casa. Number two. We. Ver qué dice Sam. Number we, one. On Saturday. Practice. Fíjense arriba en su tira cómica para que puedan completar. Practice. We practice it, miss. Practice it. Okay. We practice it on Sunday. Very good. Nosotros practicamos pasado el domingo. We practice it. A ver qué dice Tom. I, number three, número tres. I, to the joggers. I, tablet. Target. 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 A ver, ajá, I, I target. Talk. I talk. El, ajá, I talk. Talk. Okay. I talk. I talk to the joggers, yes. Conversé con los malabaristas. I talk to the joggers. Y number four, ¿qué dice su? Visited. Very good. Number four, visited. My parents visited me. My grandparents visited me for me. Visited. A week. Yes, thank you. Visited. Mm-hmm. Visited me for a week. That's right. And here, please, in number three, also. Yeah, let's practice one more time the verbs in the past. Yeah, vamos a practicar estos verbos. She visit, practice. Chicos, practice. A ver, listen to me. Listen, please. Escúcheme primero las indicaciones, ¿ya? Complete, yes, shoes and complete. Visit, practice, talk, and miss. Estos verbos que están en el cuadrito están en tiempo presente. Yes, están en tiempo presente. Lo que tengo que hacer es aumentarle. ¿Qué le voy a aumentar? ED. Yes. Cambiarlo a tiempo pasado, miss. Yes, tenemos que cambiarlo al tiempo pasado. ¿Cuál es el tiempo pasado de visit? Visited. El tiempo visited. Pasado de practice. Practice. Muy bien. Aquí, chicos, quería hacerles referencia a este verbo practice. Este verbo, como ya termina en E, en el tiempo presente. Solo le agregamos la D. Solo le agregamos la D. En el tiempo pasado, solamente se agrega la D. D. Muy bien. Talk. D. Talk, el verbo talk, conversar. Talk. Talked. Ajá. Miss, el verbo perder, extrañar. Miss. Very good. Entonces allí me tienes que completar en number one, number two, number three, and number four. Con esos verbos en pasado, ¿ya? En pasado. Miss, la teacher. La tres ya terminé. Ya, muy bien. Eso es para ustedes, ¿yes? Sí, dígame. Miss, voy a salir de la reunión porque mi hermano tiene examen ahorita. Ups. ¿Ahorita? Pero a las 11 están programados los exámenes. A las 11. No, inicial, miss. Ah, okay. Miss, no inicial, problem. Tiene a las 10. Ah, ya, yeah, no problem, okay. Dice aquí, look and complete. Chicos,
van a fijarse en este cuadrito en donde estuvieron, ¿ya? For example, yesterday they was at the aquarium, ¿no? Last night, I don't know, it was in the post office. Last week, it was at the, ¿qué es esto? At the bookstore. Last week, they were at the amusement park. It's amusement park or playground. Amusement park, ¿no? Playground. Yeah, in number, last month, okay, he was at the skating rink. And last year, at the amusement park, ¿no? Amusement park. So complete, please. Complete with the expressions in the past. Yeah. Number one is example. I went to the aquarium yesterday. No, I went to the aquarium yesterday. I went. Luego también vamos a ver, chicos, con más calma este verbo went. En todo se repite. Miren, went, pero lo voy a mencionar. Went, ¿ya? Aquí estoy hablando del verbo go en pasado, ¿ya? Pero no lo vamos a tocar ahorita porque go pertenece a los verbos irregulares. Quiere decir que cambian en el pasado. Es totalmente diferente de go y went. Es totalmente diferente, ¿no? Go pertenece a los verbos irregulares. En estos momentos solamente estamos mencionando a los verbos regulares. Esos verbos regulares solamente se le aumenta ed en el pasado. En cambio, los irregulares cambian. Entonces, la oración dice, I went to the aquarium yesterday. Yo fui. Fui es el pasado de go. Yo voy en pasado. Yo fui. I went. I went to the aquarium yesterday. Yo fui al acuario ayer, yes? Number two, we went to the playground. We went to the playground. ¿Cuándo fueron a jugar al playground? Last weekend. Yes, el fin de semana pasado. We went to the skating rink. Last week. Very good. Last week. She went to the post office. She went to the post office last night. I went to the amusement park last year. Fui al parque de diversiones last year, el año pasado, ¿ya? Y aquí, chicos, me vuelven a completar, please. Yes. Complete the charge. Me completan la tablita allí. Complete the charge with the past tense. Yes, yo with lo the completé. Verb in the past tense. Muy yo bien. Lo completé. Very good. Miss, completen allí en pasado, ¿ya? Miss, miss it. Talk, talked. Dance, dance. Recuerden que los verbos que terminan en E solamente le aumentan. Agrega la D nomás. La de, ahí está miss, el verbo extrañar, talk, el verbo hablar, dance, el verbo bailar, watch, el verbo mirar, watch TV. Miss, así volvíamos a la plataforma. Yes, y en la número dos igual, me completan las oraciones con esos verbos en pasado de la tablita de arriba. No, sorry, los verbos los tienen al costadito. Lo que ya, entre paréntesis, solo agregamos la ED. ED, muy bien. Y la siguiente clase vamos a ver el significado de esos verbos, ¿ok? Walked, clean, clean it, worked, climbed, y la and wanted, ¿ya? Y en la número 3 aquí me escriben, chicos,
una pequeña oración utilizando esos verbos. Called, el pasado de called sería called, yes, play, play. Ah, los verbos le visit, ponemos la ed. Visited, yes. Todos los... Hacemos una oración, pero en pasado. Todas las oraciones son con she, con ella, porque es acerca de Jane, ¿ya? Todos los verbos es con el sujeto she, con ella, ¿ya? Porque todas las oraciones están hablando de Jane, de ella, ¿ok? En la número dos sería she, ¿a quién llamó? She. Entonces, ¿esas tres son la tarea? Call it Sara. Recuerden que el verbo tengo que aumentarle la E de. ¿Ya? She called it. ¿Esas tres son la tarea? Sí, esas son las tareas. Esa es la tarea. Visited. A todos los verbos que están allí le vas a aumentar E de, ya vamos a seguir viendo las siguientes clases para poderlo comprender mejor. Ok, students. ¿Esa es la única página que se envió en la plataforma? La anterior, las dos anteriores, ¿ya? ¿Yes? Las dos últimas. Isaías. Yo terminé las tareas, las tres tareas. Perfecto, lo suben, please, a la plataforma. Yo también, acabo la tarea. Good luck for your exam.